Hace unos días, cuando les presentamos el clip exclusivo de la película animada House of Jewelry, The Legend of Hunk, les dije que venía otra sorpresa. El momento ha llegado, pero antes les recuerdo el argumento de esta producción de Nickelodeon Movies, cuyo estreno en salas aquí en Estados Unidos fue el 15 de julio gracias a Paramount Home Entertainment. House of Jewelry, The Legend of Hunk, ya está disponible en digital y también en formatos caseros, es decir, Blu-ray y DVD. Y ahora sí, el argumento. El personaje principal es Hank, un perro con muy mala suerte que por cosas del destino termina en un pueblo repleto de gatos. La comunidad felina necesita un héroe que los defienda de un terrible villano conocido como Ika Chu. Así que con ayuda de un renuente entrenador, Hank debe convertirse en samurái y unirse a los gatos para salvar el día. El único problema, considerable además, es que todos a su alrededor odian a los perros. En el elenco de voces están Michael Cera, Ricky Gervais, George Takei, Gabriel Iglesias, Michelle Yeoh, Samuel L. Jackson, Mel Brooks y Kylie Cuoca, quien da vida a la valiente gatita Emiko. Esta es la sorpresa de hoy, mi charla con ella. Aquí va. Kylie, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No tienes ni idea de lo feliz que estoy de hablar contigo. Me encanta tu personaje. Y vi este video muy exclusivo en el que el director dice que su preferencia es que los niños hagan las voces de niños en lugar de que un adulto haga voces de niños porque es más auténtico. Quiero preguntarte, ¿cómo fue entender quién era esa gatita? Bueno, cuando conseguí la audición y leí el guión y la descripción del personaje, estaba como, oh Dios mío, me encanta este personaje. Ella nos da como un tema pequeño pero poderoso, y ella es tan valiente y poderosa. Samurai Hank. Sumo is in town. And it's so beautiful how we understand from the beginning that. Y es tan hermoso como entendemos desde el principio. And she has a decision. Que es fuerte y ha tomado una decisión y va por lo que quiere. Su mente es probablemente la que está más clara de todos, ¿correcto? Así que me imagino que te divertiste leyendo todas esas líneas. Sí. ¿Tuviste que intentarlo muchas veces para cada una o lo conseguiste siempre en la primera toma? Oh, sí, Dios mío, creo que me fue bastante bien, creo. Pero tenía que hacer 3 tomas de cada una y tenía que hacerlo todo en forma diferente. Pero al principio me gustó analizar los guiones y también practiqué con mis padres. Pienso en lo que quiere Emiko y cómo se motiva. Vivo en el mundo de Emiko y pienso qué tipo de situaciones se encuentra, cómo puedo relacionar con eso y también cómo se sienten ese tipo de situaciones. I will carry this sword with honor. Let's try one with where it's not quite so loud. Maybe just a little bit more to yourself. I will carry this sword with honor. Did you get drawings? ¿Recibiste dibujos de cómo iba a ser ella o simplemente te lo imaginaste todo? There's like this little drawing that I saw before. Oh, sí, hay un pequeño dibujo que vi antes y dije, oh, Dios mío, es tan linda. Pero también vi algunos borradores de animación para sesiones de grabación durante mis sesiones. During ADR. Oh. Ah, así que eso ayuda mucho a entender también probablemente el ritmo o algo así. Sí, solo vi partes y pedacitos, así que tuve que usar mi propia imaginación para crear ese ambiente y ese escenario. It's you. Don't believe everything you read. Is it difficult to react to something? ¿Es difícil reaccionar ante algo cuando no tienes al otro actor interpretando al otro personaje? Porque entiendo que tienes que hacerlo tú sola, ¿verdad? Sí. Así que cuando lo estás imaginando, estoy seguro de que es mucho más difícil que actuar delante de alguien, ¿verdad? Yeah, it was definitely harder. Sí, definitivamente fue más difícil porque también tengo que aprender a aislar mi voz mientras transmito el mensaje y la historia solo a través de la voz. This is my favorite part. Part where you suffer. Sometimes in animated film. Tell me, háblame acerca de los otros miembros del elenco. When you know that you're doing a movie. Cuando sabes que estás haciendo una película y ves todos estos nombres de estas personas que son tan increíblemente famosas, ¿te pusiste nerviosa o dijiste, no los voy a ver al fin y eso está bien? ¿Cómo estuvo eso?
Well, that was like the biggest. Bueno, esa fue la mayor sorpresa, que trabajé con actores tan legendarios, porque siempre los admiro y los veo todos en las películas. Y conocí a George Takei y a Cathy Chim, y me tomé una foto con él haciendo así. Ah, qué chévere. Why do you want to be a samurai? I lived in a bad part of town full of bad dogs. The movie also has very sad parts. La película también tiene partes muy tristes en las que sentimos que nuestro héroe ya no tiene esperanza. When you have to do something that is not as happy. Cuando tienes que hacer algo que no es tan feliz, te entristeces mucho delante del micrófono, te mueves. ¿Cómo reaccionas ante esas escenas cuando estás sola? Bueno, para todo tipo de escenas utilizo mi expresión facial y hago ciertos gestos, como que muevo mi cuerpo o algo así. Pero para algunas escenas solo intento usar un recuerdo triste o pensar en una escena triste o algo así. Y hago todo lo que puedo para estar en ese personaje y en esa escena. You're under arrest. You wanted to be a samurai. Fun, isn't it? Now go get him. So I already asked you. Ya te pregunté por tu primera impresión cuando leíste esta historia. Entonces, cuando se terminó la película y viste todo con tu voz y el personaje y todo terminado, mejor dicho, la versión final. Everything, final version. ¿Cómo reaccionaste ante eso? I was like blown away because it was not the same. Me quedé como impresionada porque no era lo mismo que pensaba que era y dije, oh Dios mío, estuvo tan chévere, no puedo esperar a que todos la vean. Oh! Get back out there. I would like to ask if you. Me gustaría preguntarte si tienes un mensaje para los jóvenes actores como tú, para que persigan sus sueños. Believe in yourself. Cree en ti mismo, no te rindas y diviértete siempre. And who is? ¿Y quién es Emiko en tu corazón? Well, she will always be in my heart. Bueno, ya siempre estará en mi corazón porque es una gran inspiración para mí. Y lo increíble de ella es que a pesar de que es tan pequeña, diminuta, es tan intrépida. Es como una bola de furia. And she uses all her strength, y usa todas sus fuerzas, sus encantos, incluso sus defectos para la batalla. Y siempre cree en que Hank se convertirá en samurái y salvará a la aldea. I loved, me encanta. Hank. Me encanta Hank. Me vi reflejado allí. Pero tengo que preguntar, aparte de tu personaje, que estoy seguro de que te gusta mucho, pues me lo acabas de decir. Cuando viste esta película, ¿había alguien más? ¿Algún otro personaje del que te enamoraste por completo? Oh, sí, mi otro personaje favorito sería definitivamente Sumo. Sí, ¿cierto? Porque a pesar de que es tan enorme, tiene un corazón tan dulce y amable. Solo tomó un pequeño gesto para que él fuera dulce y realmente me encanta ese momento. ¿Qué opinas del toilet en la película? Bueno, no lo leí todo, no pude leer. No me dieron todo el guión cuando estaba grabando. Y cuando lo vi pensé, oh Dios mío, es tan gracioso. It is really, really funny, and the name of es muy, muy divertido. Y todo lo del pueblo. Hay tantas cosas que la gente puede descubrir. Y me encanta el hecho de que vamos a tener la oportunidad, otra oportunidad de tener la película, de echar un vistazo a los bonos de regalo que vienen con ella. Entonces, ¿qué significa para ti que la gente ahora pueda disfrutar de este film de otra manera? Everyone can relate to this movie because. Bueno, todo el mundo puede identificarse con esta película porque así como Hank, puede que no te sientas aceptado o bienvenido en una comunidad. Y sí, él se convirtió en un extraño, pero luego se convirtió en un héroe de la ciudad, en el pueblo. I've got to make this samurai thing work. Hey, this is the training montage, isn't it? Sometimes you need a friend. Nope. Let me see you win. It's beautiful. Es hermoso. Es un gran mensaje que no solo tiene, como lo dije antes, no es solo para niños, sino para toda la familia. Realmente me lo pasé muy bien. Muchas gracias. Y de nuevo, me encanta tu personaje. Ella es adorable y tú también. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Cuídate. Gracias, adiós.
Fast of Fury, The Legend of Hank. Time to finish this.